Esta webcam es muy distinta a cualquiera que hayamos analizado en el canal. Si analizamos las especificaciones técnicas, es una webcam con una gran resolución de 2K a 30 FPS. Pero sinceramente no es algo que en 2023 sea muy innovador. Y es que esta no es su principal característica. La iCoco StreamCam Pro AC610 es una cámara web que incluye seguimiento de inteligencia artificial con encuadre automático, control de gestos permitiendo hacer zoom con las manos y micrófonos duales omnidireccionales con cancelación de ruido. Al terminar de grabar este video saqué la conclusión de que es uno de los mejores productos que hemos visto en el canal. Espero poder contagiarlos del hype que tengo yo, así que sin más preámbulos les doy la bienvenida a TecnoReviews y comenzamos. Iniciaremos desde cero por el desempaquetado del producto. Vamos a tener una caja de color amarilla en donde con tonos negros nos indicarán el nombre del modelo y las características principales. Vamos a quitar la tapa en donde nos encontraremos con un sobre que nos da un muy lindo mensaje. Everyone can dream and create. O por su traducción, cualquiera puede soñar y crear. Y les aseguro que sí, con esta camarita podemos hacer cosas muy lindas. Dentro de este sobre vamos a encontrar el manual para usuarios, en donde tendremos tips y consejos para su uso y poco más. Desde el vamos les comento que este producto es plug and play y no hay software. Lo único que capaz tendremos que conocer bien son los gestos, que con el pasar del tiempo los iremos incorporando a nuestra vida cotidiana. Finalmente, por debajo tendremos a todo el contenido que realmente importa de la caja. Pero antes de meternos de lleno con la cámara, vamos con la cajita pequeña que está por debajo. La misma solo contendrá el cable con el que conectaremos la webcam a la computadora. El mismo es un USB 2.0, que en una de sus puntas es de tipo C y por el otro lado tipo A. Ahora sí, entramos al apartado visual de la cámara. Nos encontramos con un modelo bastante interesante con tonalidades grises y blancas. Algo muy poco común en un mercado en donde el 99% de cámaras portátiles son negras. Sus medidas son levemente grandes en comparación a las webcams convencionales, midiendo 147x125x74mm. Como podrán notar, tendremos un cobertor para la cámara. Esto es algo que siempre agradecemos cuando analizamos unidades con este accesorio. En este caso es de goma y tiene un diseño circumaural debido a la forma de la cámara, el cual no es costoso de quitar ni de poner, pero sí se lo puede considerar más molesto que las tapas comunes y corrientes. Por debajo del soporte de la cámara vamos a encontrar un agujero de montaje, el cual tiene la medida estándar de un cuarto que tiene la gran mayoría de trípodes. A la vez, la marca incluye este soporte que estamos poniendo para poder girar la cámara y grabar o hacer streaming en formato vertical. De esta manera podemos usar la webcam en un trípode para grabar reels o TikToks. En la base de la webcam, por el lado izquierdo, contaremos con la entrada de tipo USB-C para conectar el cable que irá hacia nuestra computadora. Si miramos el producto desde el frente, podremos observar el logo de la marca en la base. Por encima, en la cámara en sí, tendremos el lente en el lado derecho, uno de los micrófonos por el medio y dos LEDs en la parte izquierda. Los LEDs son indicadores que nos serán de utilidad para saber en qué modo está configurada la webcam. Por la parte superior de la cámara tendremos el otro micrófono. Tal como mencioné en la intro, este producto contiene micrófonos duales, los cuales son omnidireccionales y capturan el audio de hasta 3 metros de distancia. La cámara en sí admite una resolución máxima de 2560x1440 a 30 FPS. También vamos a poder configurarla en HD o Full HD. El lente tiene un ángulo de visión máximo de 95 grados y un zoom digital de hasta 2x. A continuación los dejaré con un test que he realizado en el día de hoy con la iCoco StreamCam Pro AC610, en donde he probado su respectiva calidad, cómo reacciona los gestos y el audio que provee el micrófono. Y bien amigos, nos encontramos en el test de video. Desde el vamos voy a aclararlo, no son ustedes, así se escucha el micrófono. Realmente el micrófono es la falencia más grande que tiene esta cámara. Se escucha bastante mal, hay un poco de eco. Hemos probado en diferentes computadoras y pasa lo mismo. Así que es algo que tiene que ver con la cámara en sí. Pero yo creo que compensa muchísimo por la calidad de video que tiene, que es realmente muy, pero muy buena. Quiero que vean principalmente en el fondo, en las paredes, en la pared de fondo, en la pared de ladrillo. Como podrán ver, ahí puse la marca de agua. Miren esto, de esta manera.
Ahí salió la marca de agua. Y ahora le voy a mostrar más o menos cómo funcionan los movimientos, porque es una locura, gente. No, no, es increíble. Lo estuvimos probando recién con Cristian. Subimos algunas historias en Instagram. Y realmente es que es una locura. Ahora les vamos a mostrar todo. Ustedes tengan paciencia. Les estaba diciendo que vean el fondo, que no hay absolutamente nada de ruido en mi cara, que se ve en una muy buena calidad. Se me ven todas las imperfecciones. Estamos grabando en 1440p, lo que es conocido como un 2K, a una configuración de 30 cuadros por segundo. A pesar de que sea 30 cuadros por segundo, en un mundo en donde la gran mayoría de webcams graban a 60 FPS, creo que se ve muy, pero muy bien la calidad de la cámara. Creo que no nos podemos quejar. Y les comento que estoy grabando completamente base, sin ningún tipo de configuración, desde la grabación de la cámara de Windows. Ni siquiera estoy utilizando un software en específico. Ahora bien, una vez que ya hemos... Me estoy riendo porque sé lo que se viene. Una vez que estamos acá, ya terminamos de mostrarle lo que es la calidad en sí. Les quiero mostrar cómo funciona el tema de los gestos porque es una locura, es algo nunca antes visto, realmente. Vamos a comenzar primero poniendo un poquito de zoom. Desde un software es fácil poner un poco de zoom, pero sin tocar el mouse y el teclado, creo, quiero por favor que miren esto. No tiene sentido, gente. No tiene sentido, no estoy editando para nada. Haciendo así podemos hacer zoom. Tiene ahí en el video les comenté cuánto zoom tiene y cuánto podemos configurar. El gesto al revés para sacar de esta manera el zoom es así y ya queda en el plano original. De esta manera es como se maneja el tema del zoom, sin lugar a dudas que es muy bueno. Pero una de las cosas que más me fascinaron fue el tema del movimiento, que es algo que simplemente no lo puedo creer. Vamos a hacerle este gesto. Y el movimiento está activado. Quiero que miren esto. Es increíble. Yo me muevo y la cámara se mueve. Es una locura. Yo les voy a dejar imágenes de cómo es que se ve desde mi perspectiva, cómo se mueve la cámara, como si estuviésemos utilizando un gimbal. Pero es increíble. Me voy a mover hacia la puerta para que vean cómo me sigue la cámara. Primero me voy para ir, voy a ir para este lado. Pero no, me arrepiento y me voy a ir para el otro, me voy para allá, me voy para la puerta, gente, me voy, me voy, me voy, me voy para este escritorio, vuelvo para acá y es una locura cómo te sigue por toda la habitación. Me voy a esconder más por acá. Es una locura. Por favor, díganme si han visto algo igual. Yo creo que es una de las, uno de los mejores productos que hemos revisado en el canal, por lo menos uno de los productos más inteligentes y que más llaman la atención. Es, sin lugar a dudas, una locura. Para pararlo tenemos que hacerle así y listo. Cuando me vuelvo a mover, no me sigue más. Cuando queremos que nos vuelva a seguir, hacemos este gesto. Cambia el color en la webcam, aparece en color verde. Quiero que pare y aparece en color blanco el LED. Es terrible, es una locura, es increíble. Para finalizar la review, quiero volver a recalcar lo buena que es la idea que ha tenido la marca con esta Streamcam Pro AC610. La cámara está construida bajo un diseño de gimbal de dos ejes que provoca el movimiento hacia arriba, abajo, derecha e izquierda cuando se lo requiramos. Con respecto al precio, van a poder conseguirla en una oferta especial en la página de Outlet Hard a solo 110 mil pesos, lo cual, teniendo en cuenta sus prestaciones y los valores de las webcams de la competencia, lo considero un gran precio. En fin, hasta acá ha llegado la review del día de hoy. Me gustaría que me dejen en la caja de comentarios su opinión acerca de esta webcam de iCoco, que estoy seguro de que la gran mayoría no conocían a esta marca. Si el video en sí les gustó, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Dicho esto, me despido, yo soy Tommy y nos vemos en la próxima.